me, long gone. Made the great escape, took my heart and run. There's no return and no burning bridges down. Phoenix to the golden flame.
got your own me. Got your own me. Got your own me. Got your own me. Got your own me.
acompañaron durante esta etapa y que de una forma u otra nos ayudaron cuando lo necesitamos. Como decirles que gracias a él, a su apoyo incondicional, su compañía y grandes consejos, es que el día de hoy logramos estar aquí recibiendo estos diplomas, que nos llenan de entusiasmo y orgullo. Este no es solo un día especial para nosotros, también lo es para todas aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de nuestros primeros años de vida, haciendo este triunfo una forma más de seguirles diciendo gracias. Estar el día de aquí es el resultado de todo el esfuerzo y toda la confianza que ustedes, queridos presentes, depositaron en nosotros. Gracias a esa confianza, hoy podemos decirles gratamente y con una sonrisa, lo logramos. Aunque es triste saber que hoy nos alejamos de las personas con las que convivimos y compartimos por tantos años, y el lugar del cual caminamos y recorrimos por tanto tiempo, es momento de seguir adelante y seguir triunfando, tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida personal. Como le decía Tom Ronda, un periodista norteamericano, hablo comillas, el tener ese título puede significar un ticket para una buena vida, pero más que eso, es un ticket para cambiar el mundo. Cambiar el mundo puede sonar muy difícil, pero si algo hemos aprendido de nuestros docentes, familias, directivos y amigos, es que aquello que nos proponemos, no importa qué tan difícil sea, podemos lograrlo con esfuerzo y dedicación. Recordemos la potente frase que teníamos en el laboratorio de física que decía, abro comillas, la academia debe ser tan fuerte que la vida sea un descanso. Cierro comillas. Nuestros últimos 2 años en el colegio nos han enseñado esas palabras en la práctica. En estos 2 años, para conseguir resultados, tuvimos que esforzarnos, salir de nuestra zona de confort, luchar. Sin embargo, al mismo tiempo, esto logró cambiar la perspectiva que muchos tenían de nosotros, pues les hemos demostrado que sí podemos seguir adelante y luchar por las cosas que realmente queremos. Hoy, nos damos cuenta de todas las cosas grandiosas que logramos hacer en nuestro colegio. Podemos decir que hemos logrado dejar una huella indeleble que perdurará por muchos años. A su vez, construimos momentos, recuerdos y muchas experiencias. Y aunque cada uno de nosotros tomará rumbos distintos, tengo la certeza de que todos aportaremos nuestro granito de arena al mundo. Unos desde el campo científico, desde el contexto de la medicina, la ingeniería, la física o las matemáticas. Otros lo harán desde el campo de las comunicaciones, con grandes publicidades, periodismo o reconstruyendo la historia para mejorar el futuro. Y otros desde el campo de las finanzas, la economía, la administración de empresas, entre muchos otros rumbos posibles. Un sinfín de posibilidades que a partir de hoy tendremos, pero todos nosotros, sin excepción alguna, siempre tendremos algo en común, y es el ser orgullosamente rufinistas. El decir soy rufinista no solo quiere decir que terminamos nuestros estudios en el Colegio Rufino José Cuervo. Esto quiere decir que hemos pasado por un proceso y una formación en donde los 2 últimos años logramos compartir y disfrutar con compañeros los cuales teníamos al menos un mismo curso en común, y ellos estuvieron ahí en las buenas y malas situaciones. Compañeros que al final, junto con nuestros docentes, terminaron convirtiéndose en nuestra segunda familia. Sería imposible contar todas las anécdotas que vivió cada uno en su segunda familia, pero lo que no es imposible contar es que sin duda alguna nos dejan recuerdos invaluables que perdurarán en nosotros toda la vida. ¿Cómo no decir que somos rufinistas cuando el colegio nos brindó tantas oportunidades para crecer como personas? Agradecemos todos los proyectos y actividades de las que pudimos hacer parte, puesto que nosotros, Promoción 2018, nos dio herramientas para seguir evolucionando en nuestro proyecto de vida, y es que todos y cada uno logramos hacer parte de nuestro proyecto. Tampoco podemos olvidar la media técnica y, por supuesto, las materias del núcleo común, en donde desarrollamos innumerables habilidades para cambiar el mundo, y que hoy nos dejan con ventajas impresionantes para continuar nuestro camino y dar el tan esperado siguiente paso. Siempre estarán estos recuerdos que se repetirán en nuestra memoria de aquellos minutos o incluso segundos en los que los nervios nos invadían, en donde el miedo era tan grande que nos infringía temor, pero que de alguna u otra forma lográbamos seguir adelante y superar ese temor, ya que siempre estábamos dispuestos a superar aquellos obstáculos en nuestro camino, y con la victoria lográbamos sentirnos parte de un todo, donde notábamos que teníamos un punto de partida al igual que un lugar que eternamente pertenecía. Nuestra promoción innatamente rompió esquemas, no solo demostrando, sino haciendo innumerables cosas. Podemos decir que el legado que dejamos en nuestro colegio es enorme y único. Es más, si recordáramos cuando entramos hace 2 años a cursar décimo y nos comparáramos con quienes somos ahora, entenderíamos nuestro gran progreso, donde la mayoría
empezamos como niños que no tenían claro su proyecto de vida, que pensaban de una forma individual, a jóvenes con objetivos claros, metas proyectadas y un pensamiento de colectividad, jóvenes partes de una familia. Finalmente, nos queda claro que los estudiantes ruministas del PROM 2018 nos caracterizamos por siempre tener razón. ¿Quién podría decir lo contrario? Sin duda alguna, al mirarnos el día de hoy, lo comprobamos. Podemos decir orgullosamente que tenemos los mejores docentes, que tenemos los mejores directivos y los mejores compañeros y, por supuesto, las mejores familias. Por ello, no cabe duda, no cabe la menor duda de que somos la mejor. Este es el juramento de los 20 años de administración, de diseño, de electricidad y de los 10 años de red de computadores. Levanten su mano derecha, por favor. Juráis solemnemente representar al Colegio Rufino José Pueblo, empleando las habilidades técnicas y saberes aprendidos con responsabilidad, espíritu crítico, tolerancia, respeto y honestidad, con compromiso social durante todos los retos de la vida. Es el juramento de los 20 años. Señores de diseño, juráis solemnemente representar al Colegio Luminoso de Cuerpo, empleando las habilidades técnicas, saberes aprendidos, con responsabilidad, espíritu crítico, tolerancia, respeto, honestidad y compromiso social durante todos los retos de su vida. Señoras y señores de administración, juráis solemnemente representar al Colegio Luminoso de Cuerpo, empleando las habilidades técnicas y saberes aprendidos con responsabilidad, espíritu crítico, tolerancia, respeto, honestidad y compromiso social durante todos los retos de la vida. ¡Sí, juro! Señores de electricidad, señorita de electricidad, juráis solemnemente representar al Colegio Luminoso de Cuerpo, empleando las habilidades técnicas y saberes aprendidos con responsabilidad, espíritu crítico, tolerancia, respeto, honestidad y compromiso social durante todos los retos de la vida. ¡Sí, juro! Y mis hijos, estudiantes de redes, juráis solemnemente representar al Colegio Rufino José Cuervo, empleando las habilidades técnicas y saberes aprendidos con responsabilidad, espíritu crítico, tolerancia, respeto, honestidad y compromiso social durante todos los retos de la vida. ¡Sí, juro! Señoras y señores graduandos, si así lo hicierais, que Dios sea patria os premia. De lo contrario, que él o ella y toda la comunidad rufinista os lo demanda. Baby, baby.
Mama, go hard, make a fiend to burn, and I mean.
Ramírez Xiomara Valentina. Pérez Villegas Eduardo Mateo. Sánchez Morales, ahora.
Thank you.
just like birds of a feather. I won't tell a lie. All of the people around us, they say, can we be that close? Just let me state for the record, we give a love in a family dose. Share of the world's delights, high hopes we have for the future, and it goes inside. No, we don't get depressed. Here's what we call our golden rule: a fading. Gracias, mamá, por tu